Amigos inversionistas, hoy llegamos hasta la vereda Batán Bajo, que pertenece a la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Y esta vez quiero presentarles un hermoso terreno de 13 fanegadas. Son 13 fanegadas que actualmente están siendo utilizadas en la actividad de ganadería, pero que se puede utilizar en diferentes cultivos de la región. Se puede sembrar aguacate, mora, chachafrutos, papayuelas, lulos, frijol, entre otros productos que se adaptan a esta altitud. Así que los invito a que me acompañen hasta el final de este video. La topografía del terreno es ondulado. El ingreso vehicular está hasta el terreno y necesita su respectivo mejoramiento. La altitud es de 1970 metros sobre el nivel del mar en la zona más baja. Su topografía permite indagar en la actividad de ganadería y en otros proyectos agrícolas, los cuales se ejecutan en esta región. Amigos, estamos en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en la vereda Batán. Estamos ingresando a esta propiedad, la cual tiene un área de 13 fanegadas. Son 13 fanegadas que la mayor parte están en potreros y está siendo utilizada en la actividad de ganadería. Estamos a 50 minutos o 45 minutos del casco urbano de Fusagasugá, Cundinamarca. Tenemos una altitud de 1970 metros sobre el nivel del mar y contamos con todos los servicios. Fluido eléctrico, el cual recepciona en una cabaña de madera que hay aquí. Tenemos el acueducto veredal y en la zona superior tenemos un nacedero de agua. Hay algo muy importante, mis amigos, de resaltar, y es que la topografía es semiondulada. Toda es 100% caminable para el ganado. No hay ninguna dificultad para que el ganado pueda explorar toda el área y se pueda explotar al 100% en esta actividad. También cabe aclarar que tenemos una pequeña reserva de bosque en la zona superior del terreno, así como ustedes pueden apreciar en las tomas aéreas. Son 13 fanegadas, mis amigos, las cuales tienen un costo de 320 millones de pesos. Son 13 fanegadas con ingreso vehicular hasta este punto y con la opción de mejoramiento. Hoy hemos ingresado en un vehículo 4x4 y con el solo hecho de que ustedes reserven la carretera, la arreglen o le puedan adecuar una placa huella, el ingreso queda apto para cualquier vehículo, ya que tenemos muy buenas vías de acceso hacia la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Tenemos dos opciones de salida, por el barrio Sardinas o por la vereda Bóchica, y tenemos la opción de salida por el sector de la Trinidad vía Arbeláez. Cualquiera de las dos opciones son viables para llegar a la ciudad de Fusagasugá, y como ya les digo, la carretera es apta, la carretera veredal es apta para cualquier vehículo. En la zona superior, como ustedes están apreciando en este momento en las tomas aéreas, tenemos una parte con una topografía semiplana. Aquí donde podemos apreciar el ganado en este momento, es totalmente semiplano y muy cerca de aquí está el nacedero. Entonces, aquí podemos apreciar
la topografía que hay al pie de la cabaña de madera, también podemos apreciar que nos recepciona el servicio de fluido eléctrico. Tenemos también el acueducto veredal y tenemos la opción de agua de nacedero. Son muchas opciones las cuales, o muchos de los beneficios que, con los que cuenta esta propiedad. Cabe aclarar que el 100% de la propiedad está siendo utilizado en la actividad de ganadería, pero ustedes pueden explorar en diferentes actividades o en diferentes cultivos de la región: papayuela, mora, aguacate, chachafrutos y otros cultivos que se dan en esta altitud. Para que ustedes lo tengan en cuenta, tenemos una altitud de 1970 metros en la parte inferior del terreno y tenemos una altitud cerca a los 1990 a 2000 metros sobre el nivel del mar en la parte superior. Esto nos permite indagar en muchos cultivos de la región. El terreno cuenta, como ya les había indicado, con un nacedero. Ese nacedero es el nacimiento prácticamente de una fuente hídrica que también baja por el predio. Entonces tenemos el nacedero en la zona superior y tenemos una quebradita que viene de allá, que nos recorre todo el terreno y es toda el área que ustedes pueden apreciar en este momento en bosque. Tenemos el 20% de conservación forestal, como lo mandan las entidades correspondientes, que se debe destinar del 20% para la conservación forestal. Entonces, mis amigos, son 13 fanegadas, las cuales, como les digo, está en la actividad de ganadería, pero que se puede utilizar en diferentes cultivos de la región. 13 fanegadas con un costo de 320 millones de pesos colombianos. Su topografía, la calidad de tierra, la conservación forestal le hacen un terreno perfecto para aquellos que aman el campo de una manera amigable con el medio ambiente. Esta propiedad sirve para ejecutar diferentes proyectos agrícolas, pero también tiene una pequeña conservación forestal, una conexión directa con la naturaleza y un escenario perfecto para ejecutar tus proyectos. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir con amigos y familiares. Y no dudes en suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de más predios en venta y nos vemos en un próximo video.